pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De victorias. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 15. Cuando llega el momento de enfrentar la incertidumbre, todos nos llenamos de temor. Arriesgarse, enfrentar lo que te asusta, esa sensación de sumergirse en algo sobre lo que tú no tienes el control, es siempre motivo de rechazo. Pero si hay algo que caracteriza la vida del cristiano, es una vida en la que el fruto y las decisiones han de ser enfrentadas en función de nuestra fe y no en función de aquello que consideramos seguro. Me viene a la mente la primera vez que mi esposa y yo visitamos Macedonia. En un pueblecito muy cercano a Skopi, la capital de Macedonia, hacía muy poco tiempo que nuestra iglesia había abierto allí una casa destinada a la reinserción de toxicómanos. Pero como mayor inconveniente ante nuestros vecinos, no figuraba la actividad que íbamos a realizar, sino el hecho de que éramos una iglesia cristiana en medio de un pueblo totalmente musulmán. La mayoría de los vecinos de aquel pequeño pueblo eran albano-kosovares y musulmanes, por lo que sus temores dieron paso a las amenazas, y las amenazas llegaron a consumarse en forma de ráfagas de ametralladoras dirigidas hacia nuestra casa. Allí eran tiempos un poco complicados. Hoy, gracias a Dios, ya todo es diferente. En ese tiempo aparecimos mi esposa y yo en escena. Invitados a pasar allí un fin de semana y tras una reunión, comenzamos a escuchar lo que yo interpretaba como petardos, nada más lejos de la realidad. Allí, cada cierto tiempo, prácticamente cada viernes, agarraban sus Kalashnikov y comenzaban a disparar hacia nuestra casa, y no pasaba nada. A nadie parecía extrañarle aquello. Cierto es que no lo hacían con la intención de matar a nadie, pues los tiros pasaban por encima de la casa. Aunque también es cierto que alguna vez alguna de aquellas balas trazadoras rompió alguna teja. Ni qué decir tiene que para mi esposa y para mí aquello fue un episodio horroroso del que estábamos deseosos de salir y regresar a casa en Bulgaria, que era donde vivíamos en aquel tiempo. Y pasó el fin de semana y regresamos a casa. Y dando ya por zanjado aquel desafortunado incidente, transcurrieron un par de meses. Pero recibí una llamada telefónica para acudir de nuevo a Skopi. Tenía que ir allí de nuevo a instalar una caldera. Y fui, lleno de miedo, lleno de recelo y convencido de que sería un tiempo horrible. Pero Dios transforma todas las cosas y llama a lo que no es como si fuera. Y como si yo fuera otro, la confianza que no tenía vino a mí. La seguridad de que aquella batalla Dios era quien la iba a librar por mí, se adueñó de aquel tiempo y todo fue tremendamente especial. Las balas seguían silbando prácticamente cada viernes, pero algo había cambiado. Aquellas balas sí que habían terminado con algo. Habían eliminado el origen de mi miedo. Aquel día que volví a escuchar los disparos, supe que aquellas ráfagas eran una muestra de que había una batalla. Pero también tuve la certeza de que Dios estaba luchando por nosotros y por lo tanto la victoria era segura. Hoy las cosas son muy diferentes allí. El pueblo sigue siendo musulmán, pero los habitantes se sienten muy a gusto
con aquellos que hoy están viviendo allí. Se acercan a nosotros y nos piden ayuda para transportar alguna cosa o vienen a comprar algo a la tienda de segunda mano que tenemos allí. Y para otros somos, como dicen ellos, los del buen corazón. Dios ha vencido aquella batalla. Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando a ver las cosas que no son como si fueran. Nos ha enseñado a mirar con fe y nos sigue enseñando que lo seguro, aquello que nuestra mente ve como algo seguro, en muchos casos, lo ve así porque no está sujeto a la incertidumbre de la vida. Las oraciones y la perspectiva en la fe han sido las puertas por donde ha entrado victorioso el testimonio de esos cristianos, que permaneciendo en los tiempos de dificultad han visto la mano de Dios obrando y venciendo. Estás siendo atacado, estás viviendo tiempos de tribulación y de amenazas. El enemigo te quiere acorralar, te quiere intimidar, ves peligrar lo que amas, no te rindas. No optes por lo que tu mente ve como seguro. Pon tu esperanza en las manos de Dios, confía en Él y en su palabra, y Él obrará maravillas en tu vida. Y te verás convertido en uno de los valientes de Dios. ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versos 32 al 34. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.